Muy buenos días, soy el profesor Albergín Ramírez Popoca de la Escuela Secundaria Técnica 52, Luis Álvarez Barret, del Taller de Tecnologías Diseño Industrial. Agradecemos la invitación al licenciado Manuel Salgado Cuevas. Reciba un cordial saludo de nuestra directora Lina Guadalupe Fernández Barrera. A continuación, los alumnos mencionarán una breve explicación de lo que se realiza en los diferentes talleres. Oye, ¿cómo es tu novio? A veces es lindo, es tierno. Solo que pues cuando le sale su lado mala onda, es celoso, agresivo, es otro. Ya no sé qué hacer. Actúa, no dejes que te haga daño. Pide orientación y ayuda. Por una vida libre de violencia. Gobierno de la República. Muy buenos días, mi nombre es Isabel Ochoa Delgado. Vengo representando lo que es el taller de tecnología de informática. Y pues bueno, la informática es la disciplina que se encarga de mantener los procesos de información a base de computadoras. Asimismo, es la ciencia que estudia métodos y transporta nuevas construcciones de innovación. Pues bueno, aquí nosotros estamos metiendo lo que es el desarrollo sustentable, ya que el desarrollo sustentable es como la conformación de la población, pero asimismo construye un bienestar para la gente, lo que es la gente y al medio ambiente. Entonces, la informática es la técnica y la tecnología que va innovándose poco a poco. Entonces, lo que nosotros hacemos en el laboratorio de taller de informática son proyectos que nos ayudan a mejorar nuestra calidad de estudio y asimismo ayudan al plantel, los elaboramos a base de materiales reciclables y que no gasten tanto en la economía, porque luego hay padres que necesitan del apoyo económico y luego no tienen. Entonces nosotros utilizamos materiales de la escuela o que ya no utilicemos y los reciclamos. Y bueno, pues gracias por su atención, le cedo la palabra a mi compañero Julio. Muy buenos días, mi nombre es Adán Sánchez Julio Hexán. Yo les vengo a hablar un poco sobre la industria de la madera, que viene siendo carpintería. En nuestro taller principalmente nos enseñan a cómo fabricar un mueble, un closet, etcétera. Pero desgraciadamente en la escuela no contamos con herramientas ni espacios para realizarlos. Pero a pesar de eso, nuestros maestros han encontrado diferentes tácticas para no dejar de trabajar. Es decir, nos han enseñado a hacer maquetas a 2.1, que viene siendo a escala, por decir, y a 2.1 es al tamaño normal, que es cuando lo ocupas. Yo hice uno a escala 1.1, que es escala normal. Es una casa de un hámster, que bueno, yo solo utilicé madera y silicón y palitos. El costo para hacer esto fue de 85 pesos y me lo querían comprar en 120, 150. Le cedo la palabra a mi compañera Majo. Buenos días, mi nombre es Marijose Vázquez Baeza y yo vengo representando el taller de industria textil. En mi taller hacemos lo que son puntadas básicas y trazos. Los trazos pueden ser basados en medidas propias o de otras personas. También nos incrementan lo que es el desarrollo sustentable. Y ahí podemos, por ejemplo, una prenda que ya no nos gusta, la podemos innovar. Es todo, le cedo la palabra a mi compañero. Buenos días, mi nombre es Daniel David Cadena López y yo vengo en representación del taller de electricidad. Este taller es un complemento que nos ayuda a problemas domésticos, desde cambiar un foco hasta arreglar un fusible quemado. Les presentaré mi proyecto, que es una lámpara. Esta está hecha con material reciclado. Tenemos aquí lo que es aluminio y lo de una botella. Estos pues los ocupé de ¿cómo es? Un mecanismo que tenía de un columpio de un niñito que tenía, así que ya lo íbamos a tirar. Lo reciclé, y
Esto sirve para ajustarse en cualquier base, desde puede ser en la mesa hasta la cabecera de una cama para leer un libro mientras estamos en la noche. Les muestro cómo se prende. Y también tiene para se mueve en diferentes ángulos, como pueden ver. Bueno, le cedo la palabra a mi compañera. Buenos días, yo me llamo Diana Denise Rodríguez Rodríguez. Voy a hablar de los talleres de ofimática y diseño industrial. En ofimática vemos temas relacionados a máquinas de escribir. Gracias a este taller podemos hacer más rápidos escribiendo tanto en computadora como en máquina. Este taller es un gran ejemplo de que no se necesita de una computadora para hacer nuestros trabajos. Un gran ejemplo de quienes siguen usando máquinas de escribir son los doctores, porque las computadoras necesitan de energía y hay muchos lugares que no tienen o no tienen la suficiente energía para hacer funcionar una computadora. En el taller de ofimática también hicimos un proyecto de trufas. También en este taller vimos lo que es mercadotecnia. En este taller, el mercadotecnia es la presentación del producto. También este proyecto nos puede ayudar a hacer un pequeño negocio. ¿Por qué? Porque podemos solventar las necesidades económicas principalmente del estudio. En este proyecto elaboramos una encuesta para ver lo que la gente quería o no quería del producto. Al final de este proyecto elaboramos una pequeña gráfica de porcentaje para ver si el producto era de buena o mala calidad. En diseño industrial vemos lo que es calidad, innovación, desarrollo sustentable, etc. En este proyecto, en un proyecto de diseño industrial elaboramos una máquina de soda. Tiene un mecanismo que no acepta las monedas de a 5. Las rechaza. Solamente acepta monedas de a 10. Y por eso sí funciona esta máquina. Gracias por su atención. Y un cordial saludo a todas las técnicas. Una pequeña frase es: no eres lo que logras, eres lo que superas. Ya vimos a los alumnos de la técnica número 52, de verdad que los proyectos que ellos nos están presentando esta mañana, sin lugar a dudas, son de mucho interés y sobre todo, la verdad es que le pusieron mucho ahínco a todo lo que ellos estuvieron presentando esta mañana. Oigan, chavos, platíquenos por favor cuánto tiempo demoraron en hacer estos proyectos. Vamos a comenzar de izquierda a derecha, por favor, y terminamos con el profesor. Platíquenos acerca de esa máquina de sodas. Aproximadamente me tardé una semana. ¿Por qué? Porque tenemos que diseñar bien el mecanismo para que pueda salir la soda. Oye, y platícanos un poco más acerca de ese proyecto. Una semana, ¿cómo fue la idea? ¿Por qué es que rechaza las monedas de 5? ¿Por qué solamente funciona con las de 10? Porque el mecanismo está diseñado para solo una moneda de 10. De 5 no. ¿Por qué? Porque esta máquina la podemos poner en cualquier lugar y si un joven pone una moneda de 5, claro que no la va a aceptar. Este proyecto nos puede ayudar para un poquito solventar las necesidades económicas del estudio. Con ese dinero podemos comprar lo que son materiales para taller, cualquier cosa. Excelente, muy bien. Por favor, platícanos de tu proyecto. Mi proyecto, que es la lámpara, en este me tardé 3 días porque tuve un poco de ayuda. Pues ya tenía la idea, solamente faltaba el diseño y los materiales. Bueno, los materiales no fueron difíciles de conseguir, algunos fueron reciclados y otros pues fueron comprados pero con un poco de presupuesto más. Pues la idea ya la teníamos, solamente la personalicé con para que se rotara a diferentes lados. Y pues antes de hacerla, busqué una necesidad que cumpliera con que este proyecto cubriera esa necesidad.
Ah, bueno, yo a mi proyecto lo hice principalmente porque, bueno, tengo un hámster y no tenía el dinero para comprarlo. Y entonces busqué en internet cómo hacer una casa para hámster y me tardé alrededor de 5 horas porque en lo que secaba. Bien, excelente, muy bien chicos. Profesor, díganos por favor la importancia de alentar a los alumnos a que realicen este tipo de proyectos. Bueno, más que nada este tipo de proyectos ahora sí que los realizamos conforme a las necesidades que cada alumno tiene. En cuestión de que no contamos con ahora sí que el material adecuado en la escuela, nosotros nos adecuamos a las necesidades que hay, buscamos las estrategias para poder ahora sí que a los alumnos que hagan unos buenos proyectos. Lo que aquí realizamos más que nada son en escala 2 a 1, los cuales vienen siendo los que son las maquetas. ¿Para qué esto? Las maquetas. Esto nos sirve para después realizarlas a escala normal, que viene siendo 1 a 1, los cuales, por decir en carpintería, podríamos utilizarlo para ya realizar los que son los muebles. Un ejemplo, una puerta, no sé, una mesa, etcétera. En electricidad, más que nada, ahí sí los hacen a escala 1 a 1. ¿Por qué? Porque ahí, por decir, cubre las necesidades y no es cuestión que lo que se realice ahora sí que a una escala 2 a 1. En lo que es diseño industrial, bueno, ahí nos basamos mucho en diseño industrial, ahora sí que ver la innovación y la calidad, ir innovando día a día los proyectos y productos que realizamos. Un ejemplo en lo de la Coca-Cola, pues es algo innovador que la alumna Diana Denise realizó en cuestión a la necesidad y son proyectos que ellos mismos investigan en internet, no que, o sea, prácticamente sí reciben la ayuda de uno alguna como tutoría. ¿Por qué? Porque cubre la necesidad sobre ellos en cuestión de que no van a cumplir nada más con que, ok, traigo mi proyecto, mi maqueta, ya me calificó y se va a la basura. Que es todo lo que, bueno, o sea, algunos o la mayoría de los alumnos realiza. Y aquí la importancia es de que ellos vean para qué van a utilizar lo que es ese proyecto. En cuestión ahorita, como dijo el compañero Julio, su necesidad surgió de que tiene un hámster. Igual, o sea, no podría cubrir el costo de realizar esta casa. ¿Y qué es lo que hace él? Él agarra y realiza lo que es la casa del hámster, cubriendo dos necesidades. La primera, la calificación. La segunda, cumplir ahora sí que la necesidad de su hámster. Exacto, muy bien. Pues la verdad es que todos los proyectos que nos presentan, chicos, muy bien. Muchísimas felicidades. Y pues ya estamos en la recta final de este programa con nuestros alumnos, pero no nos vamos a ir sin antes, como es costumbre, en este espacio de televisión, para que ustedes manden sus saludos. Perdón, comenzamos. Manda saludos. Un saludo a la directora, Gina Guadalupe Fernández Barrera. Yo mando un saludo especialmente al taller de electricidad y a toda la escuela secundaria técnica 52. Yo mando un saludo al licenciado Manuel Salgado Cuevas y a la escuela 52. Yo quiero mandar un saludo al maestro Fernando Rebolledo, que siempre me apoya en mis proyectos. Un cordial saludo a la doctora Cecilia, que igualmente nosotros siempre estamos para ella y ella siempre nos ayuda. Bueno, un cordial saludo a todos los directivos que nos dieron la oportunidad de presentarnos ahora sí que en este programa y todo, y un saludo a toda la técnica 52 y a las técnicas en general. Muchísimas gracias por el apoyo y todo. Así es, de la misma manera nosotros les enviamos un cordial saludo y un agradecimiento a la técnica número 52, a todo el personal que ahí labora y a toda la gran comunidad del alumnado de la técnica número 52. Recuerden que este espacio es de ustedes. Por favor, vengan a visitarnos, platíquenos de todas las actividades que están realizando en su secundaria. Y esta invitación la hago extensiva para toda la gran comunidad de secundarias técnicas 119 aquí en la Ciudad de México. Ya nos vamos, yo soy Ricardo Martínez y no sin antes les agradecemos a los alumnos y al profesor que esta mañana nos acompañaron aquí en DGEST TV. Recuerda que DGEST TV te ve aprendiendo. Y le enviamos un cordial saludo y un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas, tanto en radio como en televisión. Nos vamos, continúa con la programación de DGEST TV. Recuerda, DGEST TV, te ve aprendiendo. Excelente día.